Seguimos con más aquí en 360 con nuestro invitado Veneno, Luis Enrique Cruz, el licenciado. No tiene memes. Lo busqué por todos lados y no los tiene. ¿Es bueno o malo? Pues usted dirá si es bueno o malo. No sé, de repente hay respeto o simplemente la gente no se ha querido burlar de mí todavía porque hay un humor bueno. Los memes nos relatan noticias tal vez de un lado sarcástico y valdría la pena buscar. Tiene una ventaja que está partiendo, que está comenzando. Eso es cierto. Pero sí encontré esta foto. ¿Cuál? Fue una acción constitucional de amparo que presentó hace 2 o 3 días, porque no tengo muy, muy clara la fecha, pero ¿por qué le muestro la fotografía y esto que ya tuvo un resultado favorable para proteger a todos los manifestantes que después de cuántos, 30 años quizás, salen y hacen valer su voz? ¿Es una estrategia o realmente es una forma auténtica de apoyar? Lo que pasa es que es difícil ahora que nosotros damos el brinco a la política, la gente interpreta que todo es una estrategia. Nosotros hemos hecho cosas como comunicadores y nadie le ponía atención. ¿Eso significa entonces que demerita nuestra profesión? ¿A usted, a mí como comunicadores? No. Yo no llamé los medios, yo no convoqué a TV Azteca ni Canal Antigua. Es más, cuando me dijeron, deberíamos de convocar para que salgan las noticias, dije, no, porque yo no quiero hacer parte de lo mismo. Si nosotros, las nuevas generaciones, estamos demandando participar en política, hacer cosas distintas, juguemos con otras reglas. El amparo era con el propósito de proteger a los ciudadanos que de alguna forma manifiestan su descontento por el uso de propaganda en lugares públicos inadecuados. Y así fue como surgió. Y si se dan cuenta, no salió en ningún medio. Salió en redes sociales porque empezamos a publicarlo con el propósito de que el ciudadano tuviera conocimiento de que existía la acción, porque ustedes ven que con el proceso cada vez se vuelven o se tornan las cosas más violentas. Y es importante informar, y eso lo ha reconocido la gente. Me han mandado muchos mensajes diciendo eso. Pero también tengo otros mensajes que están dentro de unos huevos. Que me pasen la pecera con huevo, porque estas son las R, pero no aquellas hoy. Uy. Esas no son aquellas, las de la línea. Estas son las R, las recomendaciones. Música, teatro, uy, que cuánto me encanta. La literatura. Bueno, ¿qué hago? A ver, agarro uno. Agarre un huevo y nos da la recomendación. No, nos da la recomendación, pero cuidado, porque el primer invitado me dijo el nombre de su libro, pero no el autor. El segundo se puso nervioso, me dijo Paulo Coelho, su escritor, y luego al final dice que todas las recomendaciones eran nacionales. Casi que me tiro de cabeza. Tengo fe en usted. A la tercera es la vencida. Es que aquí preferimos decir la verdad. Si no la sabemos, digo, no la sé. Entonces, vamos a ver. Teatro. Digo una obra. ¿Su recomendación para nosotros? Mi recomendación es la obra de teatro de Tuti Furlán. Me parece que ha sido genial, la conozco, es una gran actriz y muy simpática. La verdad, la fui a ver en su obra ahora que fue la inauguración. Segunda recomendación. ¿Cuántas son? Son 3. Porque la tercera es la vencida, entonces tenemos las 3 oportunidades. Bebida, el agua pura. ¿Sí? Esa es la que más me encanta. Yo creo que es la que más... ¿Se identifica con el agua pura? Por un momento tenía aguas gaseosas, era mi primera opción. Pero ahora me he vuelto un poco más sano, entonces ya el agua pura es la que más tomo. ¿Se identifica con el agua, no? Para tomarla, sí. ¿Como persona? Bueno, depende de cuál sería la perspectiva. ¿Y la comida, la pasta? ¿Sí? Sí, me encanta la pasta. ¿Cómo sea la presentación? Pues sí, la pasta hecha con amor, tal vez, la pasta casera. Eso me gustó, con eso me quedo. La pasta casera, tal vez. Hecha con amor. Y ya que dice la palabra amor, sí. Son muchas las seguidoras que le tienen tremendo cariño. A usted, pues yo no lo sé. Sí, a usted yo se lo cuento porque estoy siempre metida en las redes sociales, muy activa. ¿Cómo yo no me doy cuenta de eso? Así que tenemos un huevo especial, un huevo extra. ¿Ah, sí? Sí, así que ese huevo se lo vamos a presentar ahora. Bueno, perfecto. El huevo sorpresa. El más complicado. Pues no peligroso. Sé si complicado ni peligroso. Vamos a ver. Todos los huevos dan vitamina. Mi amor platónico. Una actriz famosísima. ¿Quién? Bellísima. Kate Beckinsale. Ay, es guapísima. Cuando hace de vampiro todavía. Sí. Por Dios. ¿Y en la política? Amor platónico en la política no. No. ¿No? ¿Se retracta de esto entonces? ¿De cuál? Y de una participación digna para todos los partidos políticos de forma igual. Yo estoy enamorado de usted, Suri, de verdad. No digo que lo sepa la gente, yo estoy enamorado de usted, Suri. Todos me preguntan que de verdad te gusta, sí me gusta, digo yo. Es mejor que lo sepa la gente, mejor continuemos. Si me tenía que sacar eso de aquí y decírselo a usted de frente. Usted le confesó a Suri Ríos, para los que no vieron este episodio de su programa, que estaba enamorado de él. Sin valor. Y es de hombres decirle a una mujer que es guapa. Es de hombres decirle a una mujer que uno está enamorado de ella. Usted le confesó, así que me toca.
Confiéseme usted. Ya que estamos con Le Toca, me toca. Pero es que lo que pasa es que me ilusiona. Espero oír lo que yo creo que voy a oír. Usted es un hombre muy atractivo. Lástima que se tiró a político. No le gustan los políticos. ¿Y por qué se fue a Viva? No le gustan los políticos. Depende. Pero eso ya es harina de otro costal. No, porque usted me dice que lástima que me tiré de político. Sí, lástima. ¿Dejo de ser atractivo por ser político? Pues no es que deje de ser atractivo, pero creo que en la línea que estábamos de periodista a periodista, de comunicador a comunicador, pues sería otra cosa. Pero ni ahí nos hablamos, qué triste. No nos hablamos, pero para eso existían las redes sociales y otro tipo de comunicación. Digo, para ver su trabajo. Usted es miraba cierto. El mío y yo el suyo. Es cierto. Con sí el respeto seguía. De siempre. Sí, la seguía, por supuesto. Dígame entonces, ¿por esa afinidad usted llega al Partido Vivo? No, porque eso fue un programa que se hizo creo que en el 2010, que era parte de la mística del programa. Así como, hace rato. Así como este programa también tiene su jocosidad, su algarabía, tiene su simpatía. Aunque mantengo que Sury Ríos es una mujer muy guapa, como también le pudiera decir a usted que es guapa. Yo creo que uno de hombre debería ser lo más honesto cuando una mujer es bonita, con el respeto de la pareja con lo que uno está, o si está con alguien o no está con alguien. Y eso fue lo que hice en ese momento y mantengo. Yo creo que ningún hombre va a decir que Sury Ríos es fea. Y lo de Viva ya no me contestó. ¿Por qué ese partido? Lo de Viva es un proyecto que me dio la oportunidad. Yo siempre he recalcado, y nosotros mencionábamos en el programa, que la participación de los jóvenes no era cierta. Y cuando hablaba yo de los jóvenes, es que el 60% del padrón electoral son jóvenes de 18 a 40 años. Para los que tengan 40 años, que se consideren jóvenes, todavía están dentro de ese bombo. Adultos mayores. Adultos mayores. Yo decía, el ir a pegar calcomanías, el estar con las t-shirts haciendo publicidad, no es de verdad una participación. El partido me abre las puertas y me dice, no hay condicionantes, no hay ataduras, no se les va a imponer temas. Es una oportunidad para que los jóvenes participen. Y por eso es que estoy acá. Tengo 32, asumo el reto. Pero quien me permite asumir el reto es un partido que no me condiciona, que es Vivo. Listo. Vamos a un corte comercial. Se queda, no se va, ¿no? No, ¿para qué? Lo veo relajado, no está tenso. Ya volvemos. No soñes, no te fijes metas, porque siempre verá alguien mejor que tú. No, yo sé que soy capaz. Si usted es el veneno, ¿quién es el antídoto? Eso me da paso para preguntarle, ¿va a saltar como hemos visto a tantos políticos de partido en partido o si piensa quedarse con Viva siempre? En este programa no nos andamos con cuentos. Y ustedes están en el Congreso para reclamar en nombre de la claro. gente que no reclama. Y por eso pero es yo que... no veo eso de ustedes. Porque, perdone, pero no lo veo. El sistema está tan corrupto y está tan podrido. Muchas gracias, don Eduardo. ¿Se va usted? Bueno, pero yo voy a seguir preguntando. No es producto de ese marketing político el hecho de que se rebalsó el vaso. Son metáforas que uno pretende hacer como analogías. Soy José Eduardo Valdizán, los espero acá en Cara a Cara en nuestro nuevo horario los lunes a las 9 de la noche. No se lo pierdan.